Ethiopia. Well, on every election day. Mi nombre es José Klimper y soy candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula electoral de Fuerza Popular para las elecciones generales de abril del 2016. El Plan Perú se forma por la convergencia de 15 comisiones formadas por 70 técnicos que han trabajado entre 4 meses, la que menos, 18 meses, la que más, y las reuniones con los distintos actores de la vida nacional, con los artesanos, con los trabajadores, con los pescadores en los muelles artesanales, con los mineros informales, con los mineros ilegales, con los pequeños, con los grandes, con los gremios empresariales. Entonces, hemos tratado de articular una visión del país y en base a esa visión del país que proponemos, de a dónde queremos llegar, es que se identifican 96 problemas que se definen como problemas y se proponen 312 intervenciones para resolver ese problema o para construir un país diferente. El plan está organizado en 6 capítulos. Esta rigidez es producto que así nos lo pedía el formato del Jurado Nacional de Elecciones, donde está colgado el plan en la página web. Pero que de todas maneras hemos logrado incorporar todas nuestras ideas ahí. Por la brevedad del tiempo, obviamente no voy a repasar las 312 propuestas, pero sí decir que el grueso tiene que ver con reconstruir la institucionalidad en el país. Más que propuestas económicas directamente o sociales directamente o de una intervención donde el Estado redistribuye riqueza, tienen que ver con reconstruir, modernizar, tecnificar las instituciones del país. Algunas instituciones que se quedaron suspendidas en el tiempo y que no responden a la realidad actual, como es el caso de la SUNAT, sin calificarla y sin usar adjetivos. Y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, creada en la Constitución del 93, cuya primera, digamos, que dio a luz recién en el año 96, pero que 20 años después, en el presupuesto para el presente año 2016, tiene un presupuesto de apenas 55 millones de soles, a todas luces insuficiente para cumplir sus funciones. Sus funciones entendidas como el ombudsman, ¿no? Como lo que sería el ombudsman en Europa, alguien que verdaderamente defienda al ciudadano, represente al ciudadano, y en una sociedad multiétnica, multicultural, de muchas cosmovisiones como la nuestra, que además defienda jurídica, legalmente, al ciudadano con esa figura del litis consorte. Solo por poner el ejemplo de la Defensoría. Entonces, el primer tema es el tema de la lucha anticorrupción. En la lucha anticorrupción el principal ingrediente es la decisión política, ¿no? Y la decisión política la tiene ciertamente Keiko, tiene la claridad de pensamiento y tendrá la firmeza en la ejecución. Pero simultáneamente a esa claridad en el liderazgo, tienen que haber instituciones. Nosotros hemos definido que se requieren 3 instituciones ahí. La primera es una Procuraduría Nacional, que agrupe a todos los procuradores que defienden los intereses del Estado, no del gobierno, y que sea no dependiente del Ministerio de Justicia, como es hoy día la Asamblea de Procuradores, porque el Ministerio de Justicia es el gobierno, y se trata de tener una procuraduría que no tenga que ver con el gobierno de turno, incluso cuyo cargo de procurador general no sea elegido por el Poder Ejecutivo directamente. No tenemos claro, y ahí tenemos que formar consensos en el Congreso, cómo se elegiría a este gran procurador, si va a ser el Congreso, lo cual puede demorar las cosas, si va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy día está desprestigiado, pero en todo caso lo que decimos es que no sea el Poder Ejecutivo. No queremos una institución que dependa del Poder Ejecutivo. Lo segundo es la Contraloría General de la República.
Hoy día, increíblemente, los auditores que trabajan auditando a todas las empresas, a todas las instituciones del Estado, municipios distritales, provinciales, empresas estatales, gobiernos regionales, Banco Central de Reserva, Petroperú, Salud, no están en la planilla de la Contraloría, están en la planilla de la institución que auditan y por tanto no tienen una línea de carrera en la Contraloría. Y su forma eventualmente de hacer méritos y poder conseguir una flexibilidad en las vacaciones o todo, si acaso un aumento de sueldo o lo que fuese, es congraciándose con la institución a la que ellos auditan. Nosotros queremos que esos presupuestos se reúnan todos en la Contraloría General de la República. Pero además, que al Contralor General de la República tampoco lo nombre la Presidencia de la República. Queremos, al igual que en el punto anterior, que sea un ente multisocial, un ente, y ahí de nuevo tenemos que construir consensos y por eso no queremos hacer una propuesta demasiado rígida, pero que independiente, pero que lo escoja alguien, un ente que no sea el que va a ser investigado, para que haya absoluta libertad y fortalecer la Contraloría. Entonces tenemos Procuraduría, Defensa del Estado, Contraloría, Defensa de las Cuentas, y lo otro es la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo, lo que tenemos que hacer es, hemos tenido muy buenos defensores del pueblo, hemos tenido buen personal, pero no tienen presupuesto. Y ahí no se trata de aumentar el presupuesto de 30%, de 50%, se trata de multiplicarlo por 3, por 4, de fortalecer. En este punto quiero recordar que el doctor Vladimiro Guaro, integrante de la plancha presidencial de Fuerza Popular, junto con el doctor Jorge Santisteban de Noriega, que en paz descanse, fueron quienes armaron la primera Defensoría del Pueblo a partir de la Constitución del 93. Entonces, estos cuatro elementos, la decisión política y las tres instituciones, serían los pilares de la lucha anticorrupción a todo nivel. Después hay un segundo tema que tiene que ver con un Estado que sirva a la nación, que sirva a los ciudadanos y no que se sirva de ellos. Un Estado que entregue oportuna y eficazmente los servicios, educación, salud, seguridad, administración de justicia, respetando la autonomía del Poder Judicial. Pero hoy día lo que encontramos es que el ciudadano escucha que no se puede hacer esto porque el SNI, y el SNI porque el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura porque no tiene el expediente, y no tiene el expediente, y no se puede construir la segunda pista de Jorge Chávez porque hay una interferencia de una tubería de Sedapal. Y cada parte del Estado explica por qué no realiza su trabajo, echándole la culpa a otra parte del Estado. Los ciudadanos estamos frente a un Estado unitario, y ese Estado unitario tiene que entregar los servicios. Entonces, ahí proponemos muchas reformas en seguridad, en educación, en salud. De nuevo, un listado muy largo para un breve comentario. Pero el resumen es que hay un sistema de calificación desde el ministro al director general, que los funcionarios públicos de mayor rango tengan lo que en administración de empresas se llama el balance scorecard. ¿No? O sea, una tarjeta de objetivos que sea pública, que esté colgada en la web y que contra esos objetivos definidos, medibles, se le pueda pedir resultados o la renuncia. Después hay un tercer capítulo que tiene que ver con la gobernabilidad del país. Si bien la Constitución del 93, la que rige, nos habla del rol subsidiario del Estado y que somos una economía social de mercado, y en la práctica las normas, el cúmulo de normas y leyes han devenido en la defensa de empresas más que de mercados. Nosotros creemos en el mercado como asignador de recursos, pero no necesariamente en defender las empresas. Tenemos muchos sectores de la economía con oligopolios, con monopolios, y si bien en el Perú no están prohibidos, el abuso de la posición dominante de mercado sí lo está, y hay sectores donde ciertamente vamos a intervenir. Y eso incluye a las empresas del Estado, por mencionar un tema coyuntural, lo que está pasando en este momento con el tema de la energía en el Perú. La energía eléctrica ha subido 17%, mientras el costo del petróleo y el gas en el mundo caía, y los costos de las gasolinas y de los diésel
que usan nuestros vehículos y nuestros parques de transporte público no han caído porque Petroperú está haciendo caja y Petroperú ni siquiera puede presentar un balance que le auditen bien los auditores y se lo han mandado a corregir dos veces. Entonces, ¿estamos los ciudadanos para servir a Petroperú sin saber cuántas gerencias tiene, sin saber cuánto ganan sus gerentes, ni en qué oficinas, ni cómo viajan? ¿O está Petroperú, la empresa más grande de Perú, para servir a los peruanos? ¿No? Este es el tema que tiene que ver con Estado y gobernabilidad. Después tenemos un tema de economía, competitividad y empleo. Proponemos algunas medidas para empleo juvenil que no tienen nada que ver con recortarle los derechos como la mal llamada ley Pupín, sino que tiene que ver con estímulos a las empresas, estímulos de distinta índole a las empresas para que preferentemente contraten a jóvenes. Tiene que ver con el desarrollo del comercio exterior. Tenemos ciertas áreas donde Perú tiene un potencial tremendo, como son forestería, acuicultura, turismo, comercio internacional de servicios, donde somos importadores netos. En madera el Perú importa 1.200 millones de dólares de madera y exporta 180. Los servicios que, de acuerdo a todos los informes técnicos internacionales, van a ser más del 50% del PBI mundial, en el Perú prácticamente prohibimos la exportación de servicios cargándolos con impuestos no recuperables. Creemos que así como se ha liberalizado el comercio de la agroindustria, y el comercio de bienes en general, la exportación de bienes, se debe liberalizar el comercio de servicios para permitir que podamos exportar sin cargar IGV servicios médicos, servicios profesionales, servicios de call centers, los propios servicios de turismo, que están parcialmente liberados. Cielos abiertos, no puede ser que el aeropuerto de Cusco o los aeropuertos de Arequipa estén siendo servidos solamente por dos líneas aéreas que cobran por milla volada 40-50% más de lo que cobran en sus países de origen, ¿no? Perú recibe igual número de turistas que Islandia, una roca helada en el hemisferio norte, ¿no? Con todo respeto para Islandia, pero ese es el número de turistas que recibimos, ¿no? Teniendo tremendo potencial, tenemos que desarrollar productos turísticos. Cuelap no puede seguir abandonado, ¿no? Tenemos tantos destinos turísticos, pero que hay que convertirlos en productos turísticos. Entonces, forestería, agricultura, turismo y exportación de servicios pueden ser locomotoras de crecimiento e inclusión laboral similares a lo que ha pasado con la agroindustria en los últimos 15 años. Finalmente, tenemos el problema de los recursos naturales y el medio ambiente, donde tenemos por desarrollar todo un tema con la gran minería y con la pequeña y mediana minería. Hoy día, la roca áurea de la Libertad, o sea, la roca con contenido de oro de la Libertad, se procesa en Nazca, 800 kilómetros al sur, 900 kilómetros al sur, porque no les dan una licencia para hacer una refinadora en el norte. Entonces, ¿cómo no vamos a tener informalidad? Y eso es por temas de grupos de poder. Tenemos un tema de comercio ilegal, pero tenemos que formalizarlo. Y hay que diferenciar la minería informal de la costa, la minería de socavón, que no tiene mayor impacto ambiental, de una minería como puede ser la de Madre de Dios, como puede ser la de Loreto o Ucayali, que sí tiene un tremendo impacto ambiental y esa definitivamente hay que prohibirla, esa hay que combatirla. Pero no podemos tener una sola pieza de legislación para las dos por igual. Tenemos el tema de petróleo y gas. Perú tiene un gran potencial de desarrollo de gas que aún no se ha terminado de explotar. Se está construyendo el gasoducto. Nosotros creemos, y lo decimos expresamente, que hay que apoyar y desarrollar ese proyecto. No basta con construir un tubo, hay que construir la industria que viene detrás del tubo, ya sea una industria generadora de energía, de petroquímica, que va a ser difícil dadas las condiciones actuales del mundo, y las líneas de exportación de esos excedentes. Tenemos un tema de la Amazonía. Nosotros nos vemos como un país andino, ¿no? Si bien la mayor parte de la población vive en la costa, nos vemos como un país andino, será por la influencia de Machu Picchu,
pero tenemos que mover nuestro centro de gravedad ahí donde está el valor, que es en la Amazonía. Recursos naturales, culturales, agua, turismo. La responsabilidad que tiene el Perú sobre la Amazonía, no peruana, sino la Amazonía de Sudamérica, es inmensa. Todos los limos, todos los sólidos que alimentan la tremenda Amazonía hasta el Atlántico nacen en nuestras cordilleras andinas, las cordilleras de Venezuela, de Colombia, principalmente del Perú y de Bolivia. Y esos limos, en decenas de miles de millones de toneladas, son los que alimentan la frágil Amazonía. Entonces, nosotros ahí tenemos una responsabilidad sobre el medio ambiente de toda la Amazonía para detener y o para mitigar su actual proceso de sabanización. Finalmente, un tema pesquero. Perú, aunque parezca mentira, es un país importador de pescado para consumo humano, no solamente el exclusivo salmón desde Chile, traemos tilapia de China, traemos corvina de Argentina y tenemos una deuda con los pescadores artesanales de Tumbes a Tacna, cuya infraestructura no se ha renovado. Tenemos que desarrollar la pesca para consumo humano, la pesca de estos pescadores artesanales, pero además la infraestructura en tierra para permitir las cadenas de frío y mejorar la dieta de los peruanos. Entonces, estos sectores vinculados a la alimentación, al turismo y a los servicios, pueden convertirse en locomotoras que jalen la economía peruana durante los siguientes 20 años, independientemente de lo que esté pasando en China, independientemente del precio de los minerales. Y eso es la propuesta que nosotros estamos haciendo.